Hola amigos, buenas tardes. Hoy estoy hablando de la Lewistonia chinensis. Esta es una planta nativa del sur de Japón y China. Esta planta significa, es una palmera de abanico chino, familia de las palmeras, se le conoce como palma enana en la jardinería. Su multiplicación es por semilla y dura el proceso hasta 70 días para que salga el fruto, para que germine, ¿right? Tolera el frío de adulta, no así de joven. El riego es moderado, la exposición soleada a sombra, se adapta lo mismo a la sombra que al exterior. En este caso, miren esta, está aquí en este parqueo. Miren qué bella, esta está preciosa, me encanta. Es una planta muy hermosa de la jardinería. Aunque no es oriunda de la Florida, por supuesto, ella se adapta muy bien a este paraíso que es la península de la Florida. Aquí hay millones de Lewistonia chinensis. También en el Caribe, está lleno el Caribe. Se adapta mucho a estos climas. Su nombre Lewistonia es en honor a Paul Morrow de Lewistone, una ciudad cerca de Edimburgo, Escocia. Este varón tuvo un jardín eventualmente a finales del siglo XVII. Sus hojas son de color verde brillante, como las pueden ver. Dependiendo de la luz que tenga, o sea, que si tiene poca luz, van a ser un poco más verde las que están en la sombra, tienen otro tono, y estas van aclarando. Para mantenerla dentro de la casa, no tienes que regarla, y la puedes sembrar en una maceta mediana. Con un diámetro de forma regular, donde sus raíces o su sistema radicular pueda desarrollarse bien, pero ella se adapta y la puede mantener en interior. Ella no crece tanto, por supuesto, porque el sistema radicular se adapta a ese envase donde tú lo tienes. También la puedes poner en las entradas de la casa o en un patio donde la tenga. Mira qué belleza. Esto es una belleza de planta. Esta es una palmacia de las tantas. Son 34 variedades de Lewistonia. Esta palmacia es fascinante. De verdad que a mí me encanta esta palmacia. Miren esas hojas en forma de abanico. Miren estas hojas. Miren estas hojas, qué maravilla. Son puntiagudas, brillantes y crecen en forma de penachos. Está bella, 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 bella. Y en el interior, por supuesto, ese tallo, ellas no lo forman. Se forma otro tipo de tallo, más pequeño, por supuesto, porque el sistema radicular está un poco retenido. Es una de las plantas más bonitas que existen en la jardinería y que se da perfectamente en el trópico. Y aquí en esta península, que hay tanto calor, se da perfectamente. Es una belleza, de verdad. Se las recomiendo para toda aquella persona que tenga la posibilidad de tenerla.
pues que la compre, hay en los gardens, donde quiera hay. O la puedes reproducir, pero bueno, reproducirla es más difícil. Si no quiere, la puede comprar. Y te da estética tanto exterior como interior. Te equilibra las energías dentro de la casa, ya que necesitamos del oxígeno que ella nos proporciona, por supuesto. Bueno, eso es todo en la tarde de hoy. Gracias. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse y denle like. Gracias.